Buenos días. Agradezco a todas y a todos su presencia en este mensaje a la ciudadanía. Como cada semana, les doy a conocer las acciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de los actos de violencia hacia las mujeres. En el periodo comprendido entre el 22 de octubre y el 11 de noviembre, en el marco de la Declaratoria de Violencia de Género emitida por la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, les presento los siguientes resultados. Luego del cumplimiento de 34 órdenes de aprehensión, así como 84 detenciones en flagrancia, llevamos a proceso a 118 personas acusadas de diversos delitos en contra de mujeres, adolescentes y niñas. 76 personas fueron imputadas por violencia familiar y 24 por abuso sexual, 10 por violación, 2 por acoso sexual y 2 más por feminicidio. En cuanto a los delitos contra la intimidad sexual, tentativa de feminicidio, trata de personas y tentativa de violación, registramos un caso por cada ilícito. Quiero comentarles algunos temas que hemos atendido desde la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. En primer lugar, me referiré a las investigaciones luego de los lamentables hechos que ocasionaron las muertes de Ariadna y Lidia. A sus familias les refrendamos toda nuestra solidaridad y respeto. El denominador común en ambos casos es que nuestras y nuestros ministerios públicos, quienes han actuado como verdaderos tribunos, han logrado llevar a proceso por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio tanto a Vanessa N. y Rautel N., así como a Pedro N. En el caso del feminicidio de la joven Ariadna, hemos logrado una investigación sólida que se encuentra respaldada por trabajos científicos y profesionales realizados por ministerios públicos, policías de investigación y peritos de esta fiscalía. Quiero comentarles que en las próximas horas entregaremos a la Fiscalía General de la República la investigación que hemos realizado hasta el momento, luego de que a solicitud nuestra, esa institución ejercerá su facultad de atracción de la indagatoria. Estamos convencidas de que se obtendrá una sentencia ejemplar, pues contamos con elementos de prueba sólidos y contundentes que acreditan la probable participación de Rautel y Vanessa en el feminicidio de Ariadna. Desde esta institución aportaremos todo lo necesario a la Fiscalía General de la República para que este artero crimen no quede impune y se le castigue con todo el rigor de la ley. Sobre la investigación, luego de la muerte de la joven Lidia, Pedro N. fue aprehendido la noche de lunes por detectives de la Policía de Investigación. Derivado de trabajos de inteligencia que permitieron identificar a dicha persona como la que pudo haber conducido el taxi desde el que cayó la joven Lidia. Como se recordará, el pasado 3 de noviembre, Lidia viajaba a bordo de un auto de alquiler cuyo conductor probablemente no le permitió descender de la unidad sobre Calzada Ermita Iztapalapa a la altura del Metro Constitución de 1917. Frente a esa situación, la joven sacó medio cuerpo a través de la ventanilla para solicitar ayuda, pero él posiblemente se cambió al carril de alta velocidad, por lo que ella cayó del vehículo sobre el asfalto. En seguimiento a las investigaciones llevadas a cabo por la Policía de Investigación y el Ministerio Público, se pudo integrar una sólida carpeta de investigación para solicitar a un juez de control el mandamiento judicial correspondiente ejecutado y ya está vinculado a proceso. En la Fiscalía General de Justicia nos hemos comprometido para que ningún crimen en contra de nosotras las mujeres quede impune. Y lo vuelvo a decir, en esta ciudad existe cero tolerancia a la violencia en nuestra contra. Por otra parte,
Les informo que con los datos de prueba aportados por nuestros ministerios públicos, un juez de control vinculó a proceso a dos hombres. Uno, por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, y el segundo, por la posible comisión del delito de corrupción de persona menor de edad, ambos en agravio de la misma víctima. En audiencia inicial, la Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Trata de Personas formuló las imputaciones correspondientes y, tras analizar las pruebas que presentamos, el juzgador determinó llevar a ambos individuos a proceso. De acuerdo con la investigación, Silvano N. posiblemente habría obligado a su hijo a verse con José N., alias el Donkey, entrenador de fútbol, quien probablemente agredía sexualmente al menor, luego de pagar una cantidad de dinero al padre de la víctima. Cada día nos preparamos y trabajamos para buscar que la justicia se haga costumbre en nuestra ciudad. Garantizar una vida libre de violencia en contra de nosotras las mujeres es una tarea permanente. Estamos haciendo lo que nos toca. Reitero el llamado a todas las mujeres de nuestra ciudad. Ténganos confianza, denuncien. Estamos preparadas para investigar y para abrirles la puerta de la justicia. Y recuerden que la Fiscalía está en alerta por ti. Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como @FiscalíaCDMX y en YouTube como Fiscalía CDMX.